Hoy vamos a tratar un tema muy, muy interesante, un tema muy importante también para nuestras vidas, para la vida de la iglesia. Vamos a hablar acerca del ayuno. Si muchas veces nos han pedido, algunos hermanos nos han dicho, ¿por qué en la iglesia no hablamos un poquito más acerca del tema del ayuno? Y hoy es la oportunidad. Hoy vamos a hablar un poco acerca de eso, porque seguimos con este estudio que hemos tenido del libro del profeta Isaías. Hemos ya visto algunos pasajes, algunos capítulos, y en esta ocasión el capítulo que vamos a analizar es el capítulo 58 de Isaías. En este capítulo, Isaías nos va a mostrar, y Dios, por medio del profeta Isaías, nos va a mostrar algunas verdades acerca de cuál es el verdadero ayuno, cuál es el ayuno que en realidad agrada a Dios, cuál es la forma correcta en que nosotros debemos practicar el ayuno. Isaías nos va a dar un poco de luz acerca de este tema. Entonces, si me ayudan ustedes con sus Biblias, buscando el capítulo 58 de Isaías, vamos a leer todo el capítulo. Es muy importante que lo leamos todo. ¿Tienen hermanos Isaías 58? Dice la palabra de Dios: Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda a sus ruegos, ayunen, pero no como lo hacen ahora. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia se abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él te dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa. Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar las necesidades del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros destruidos, restaurador de calles transitables. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Es un capítulo muy importante del libro de Isaías.
Y como yo decía, aquí Dios nos va a dar algunos parámetros, algunas condiciones que un verdadero ayuno debe tener. Y lo primero que podemos ver en este texto es que el verdadero ayuno, la primera condición para que un ayuno sea agradable a Dios, es que tiene que ver con buscar a Dios de corazón. Buscar a Dios de corazón. Para comprender un poquito de esto, vamos a tener que explicar un poco el contexto de qué significaba el ayuno y qué era el ayuno para el pueblo de Israel. Originalmente, ¿sí?, para el pueblo de Israel, el ayuno era un día que Dios había pedido que el pueblo se abstenga de alimentos, pero no solamente de alimentos. Era un tiempo en el que el pueblo tenía que abstenerse de muchas cosas, tenía que abstenerse de trabajar, tenía que dejar al lado todas aquellas cosas que podían distraerle para concentrarse solamente en la presencia de Dios. Y hay algunos pasajes en la ley de Moisés en las que Dios mismo les pide claramente que hagan esto y les da algunas instrucciones de cómo debía ser. Estoy hablando de la ley de Moisés. Por citar algún ejemplo, en el libro de Levítico, en el capítulo 16, en los versículos del 29 al 31, lo voy a leer yo. Dios les dice: este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos delante del Señor. Serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día completo de reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. Y así hay muchos otros pasajes en la ley en el que Dios mismo pide al pueblo el día del ayuno. Pero vemos que no se trataba solamente de dejar de comer. Era un día que tenían que consagrarlo a Dios. Hacer sacrificios, tenían que dejar de trabajar, tenían que dedicarle ese día completamente a Dios. Eso hablando de la ley. Ahora, había otras ocasiones también en el que el pueblo mismo tomaba la iniciativa de hacer ayunos también. Cuando había algo importante que estaba sucediendo en la nación. Cuando el pueblo tenía que tomar alguna decisión importante, dedicaban estos tiempos de ayuno. Cuando estaban pasando por algún peligro y necesitaban buscar la protección de Dios, la ayuda de Dios en alguna situación, hacían este tipo de ayunos también, ¿sí?, en ocasiones importantes. Para poner un ejemplo también para ilustrar esto, se me viene a la mente el caso de Nehemías. En el capítulo 1 de Nehemías se cuenta la historia de cómo a Nehemías le avisaron, le dieron la noticia de que los muros de la ciudad de Jerusalén estaban destruidos. En ese momento, cuando Nehemías se entera de esto, le da un gran dolor en su corazón y enseguida nos cuenta la Biblia que lo que él hizo es dedicar 3 días para ayunar y para orar, ¿sí? 3 días en los que él iba a buscar la voluntad de Dios, iba a pedirle a Dios la protección, iba a pedirle a Dios la dirección de cómo él tenía que actuar para regresar a su ciudad y poder reedificar los muros. Para eso era ese tiempo de ayuno. Y más adelante, en el mismo libro de Nehemías, en el capítulo 9, en los versículos del 1 al 3, vemos que Nehemías pide ahora un tiempo de ayuno para todo el pueblo y también les da algunas instrucciones. Es interesante también. Nehemías dice: el día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar. Se vistieron de luto y se echaron cenizas sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados, y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron.
Interesante todo lo que hicieron en ese tiempo de ayuno. Se pararon para ayunar, pero no solamente hicieron eso, sino que, dice, confesaron públicamente sus pecados, ¿sí? Dice, durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor, ¿no? Aquí no predicamos ni 1 hora, hay que subir un poquito el tiempo, creo yo. Y en las 3 horas siguientes, dice, confesaron sus pecados y adoraron a Dios, ¿no? Entonces era un tiempo dedicado exclusivamente para el Señor, para buscar la voluntad de Dios, para pedir a Dios dirección, para pedir a Dios ayuda. Por eso es que en todas partes de la Biblia el ayuno está íntimamente ligado con la oración. No puede estar lo uno separado de lo otro. El ayuno es un tiempo exclusivamente para la oración. Ahora, habiendo explicado un poquito esto de lo que significaba el ayuno, ¿cuál era el problema ahora entonces con el pueblo cuando Isaías en este capítulo 58 les escribe? ¿Cuál fue el problema? La situación fue que al pasar el tiempo, sí, muchos del pueblo de Israel empezaron a ver el ayuno solamente como una tradición más, una costumbre más, un acto religioso más. Y poco a poco empezaron a perder el verdadero significado de lo que era el ayuno. Se convirtió para ellos solamente en una tradición religiosa más. Dejaron de hacerlo con el corazón. Incluso muchos de los judíos también pensaban que solo por el hecho de ayunar ya estaban ganándose el favor de Dios. Solo por el hecho de abstenerse de alimentos en un día, de mostrar que estaban mal, como la costumbre de ellos era también cubrirse de ceniza y todo eso. Que solo por hacer eso ya estaban ganándose el favor de Dios, ¿no? Y pensaban que Dios tenía la obligación de cumplirles lo que ellos estaban pidiendo. Y dice Isaías que se descuidaban de las cosas que eran más importantes para Dios, de cómo estaba su corazón, cómo estaba su vida de santidad, su vida de justicia. Por eso en los primeros versículos del capítulo 58 que estamos leyendo, desde el 2 en adelante, dice, ¿por qué día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fueran una nación que proclama la justicia? Como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman. ¿Por qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios, explotan a sus obreros y todo lo que sigue diciendo, ustedes ayunan para pelear, para reñir, para darse puñetazos, dice. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen. Pero no como ahora lo hacen. Dejaron de hacer este tiempo de ayuno con un corazón sincero delante de Dios. Pensaban, hasta le reclamaban a Dios, ¿por qué no cumples lo que queremos si ya ayunamos? ¿Sí? La mente era esa, ya cumplimos, ahora tú tienes que cumplir con nosotros. Incluso muchos de ellos vemos que se preocupaban solamente por las apariencias externas de lo que era el ayuno. En el versículo 5 les dice Dios, ¿acaso el ayuno que yo he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y día aceptable al Señor? Se preocupaban solo en mostrar las apariencias externas de lo que ellos estaban haciendo. Y esta situación continuó todavía hasta tiempos de Jesús. Nosotros podemos ver muchas conversaciones de Jesús con los fariseos, especialmente en los que Jesús les reclama estas cosas. En el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, del 16 en adelante, Dios les dice a sus discípulos, cuando ustedes ayunen, no sean como los hipócritas que ponen cara triste, que desnudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Jesús les dice, les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Les dice a sus discípulos, pero cuando tú ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto.
Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Esta situación había continuado hasta tiempos de Jesús. Ahora, con esto en mente, pensemos entonces, ¿cuál sería la aplicación para nosotros hoy sobre este tema del ayuno? Y podemos pensar en la misma situación, en dedicar un tiempo para apartarnos de las cosas del mundo. Dedicar un tiempo para ayunar en ese sentido, no solo de alimentos. Puede ser que ayunemos también de alimentos, puede ser que no, puede ser que alguien diga por mi salud, tal vez no sea tan conveniente, pero la idea sería apartarnos de todo aquello que puede distraernos y que podamos concentrarnos solamente en Dios y buscar así la voluntad de Dios. Un comentarista que estaba leyendo en estos días, él decía esto, ¿no? De nada sirve si nos abstenemos de alimentos, si no nos abstenemos de nuestros deseos pecaminosos. De nada sirve controlar nuestra carne en estas necesidades de alimentos si no controlamos nuestra carne en lo que tiene que ver con el pecado, en hacerla y no nos dedicamos a hacer la voluntad de Dios. Y pensando en esto también podemos darnos cuenta que a veces nosotros podemos caer en los mismos errores que caía el pueblo de Israel en muchas ocasiones. Cuando pensamos que nuestro ayuno es para forzar la voluntad de Dios, ¿sí? A veces también podemos caer en ese error y decir, yo ya ayuné, es para que Dios me cumpla con esto y no voy a dejar de ayunar hasta que Dios me cumpla. Como que por nuestro ayuno vamos a forzar la voluntad de Dios. No se trata de eso. O cuando decimos que vamos a ayunar, ¿sí? Y nos abstenemos de tomar alimentos, pero no nos apartamos para orar, para buscar a Dios de corazón. Tampoco tiene mucho sentido. Cuando decimos vamos a ayunar, pero sigo haciendo las cosas de mi día a día y lo único que hago es abstenerme de alimentos, ¿no? Pero salgo a trabajar y al mediodía ya veo que mi jefe me hizo tener iras y estoy con el corazón mal. No se trata tampoco de eso. Ayuno y oración vemos en la Biblia que son cosas que van de la mano. Se trata de dedicar un tiempo, apartarse un tiempo para estar en la presencia de Dios, para buscar la voluntad de Dios, para buscarlo a Él de corazón, para hacerlo con un corazón limpio. Dice Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso lo primero que yo puedo ver aquí en este capítulo de Isaías es que el verdadero ayuno es buscar a Dios, pero buscarlo de corazón. Buscarlo de corazón. Y hacerlo con un corazón limpio. Aquí es importante mencionar que el único que puede limpiar nuestro corazón completamente es Jesús. Por lo general, los seres humanos somos imperfectos, somos pecadores, hacemos cosas que no están en la voluntad de Dios, manchamos nuestro corazón en cierto sentido. Pero para estar en la presencia de Dios no significa que seamos perfectos, sino que vamos a reconocerle a Dios que le hemos fallado. Vamos a pedir de su misericordia, pedir de su gracia para que Él limpie nuestro corazón. Él murió en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Por eso el único que puede limpiar nuestro corazón es Jesús. La única forma de que nuestro ayuno, de que la forma en que nosotros buscamos a Dios sea agradable a Dios, es con un corazón limpio. Esa es la primera cosa que aquí Isaías nos comenta acerca del verdadero ayuno. Ahora, lo segundo es muy importante y pienso yo que es el centro aquí de este capítulo. Y es que el verdadero ayuno es practicar la justicia y la misericordia en nuestro trato con nuestros semejantes. En el versículo 6 dice aquí Dios por medio de Isaías,
El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Isaías nos muestra que para Dios lo más importante es que vivamos una vida de justicia en nuestro trato con nuestros semejantes. Cuando se mencionan las frases aquí de desatar las correas del yugo y poner en libertad a los oprimidos, tiene que ver con la opresión que a veces ejercían las personas con más dinero hacia los más pobres. Y esta idea de este tipo de opresión no es nuevo aquí en Isaías. Es una idea que se repite en casi todos los profetas en la Biblia. Y es algo que a Dios no le agrada. Por eso les menciona en el versículo 3 cuando dice: y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Y Dios les dice: pero en el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Es una idea que se repite mucho en la Biblia y hay que tomarla muy en cuenta. ¿Cómo está también nuestra relación de justicia en ese sentido? ¿Queremos que nuestro ayuno, que nuestra forma de buscar a Dios sea agradable a Dios? ¿Cómo está nuestra vida de justicia? Y no solamente de justicia, yo pienso que aquí también hay el elemento de misericordia. Porque en el versículo número 7 dice: ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Para buscar a Dios hay que buscarlo con misericordia, con nuestros semejantes. Esta idea Jesús la repite también. Para Él siempre lo más importante ha sido la misericordia, el amor. La misericordia es el amor puesto en acción. El amor expresado hacia nuestros semejantes es la misericordia. Y Jesús siempre lo dijo. Eso es lo más importante. En alguna ocasión, Él hablando con los escribas y los fariseos, Jesús les decía: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos! Si entendieran, les dice, lo que dice Dios, citando al profeta Oseas, lo que dice Dios: misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. La compasión que nosotros mostremos por los demás se ve reflejada específicamente en la generosidad. Esos son los elementos que están aquí en Isaías. Compartir tu pan con el hambriento, dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes. Eso es la generosidad. Ahí se ve reflejada la misericordia de Dios, en esas acciones. Jesús alguna vez dijo algo semejante. En Mateo, en el capítulo 25, Jesús hablando del día del juicio final, cuando Él regrese, Jesús dice, entonces, esto está del 34 al 37, entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, porque fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te alimentamos o te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Y el Rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Cuando vivimos la misericordia expresada en la generosidad, debemos tener esto presente, que cualquier cosa que hacemos por nuestro hermano más necesitado, lo hacemos por Jesús. Lo hacemos por Dios. La misericordia, la compasión,
es una evidencia de que hemos comprendido en realidad el amor de Dios. Cuando Jesús menciona todos estos actos de generosidad y compasión como las razones por las que los justos heredarán la tierra, Jesús no quiere decir que son por esas cosas que nosotros ganamos la vida eterna. Eso no es así. En toda la Biblia se expresa que nuestra salvación es por gracia y es por la fe en Jesús. Pero la misericordia y la generosidad es una evidencia exterior de que en realidad hemos sido salvados por Jesús. Porque es una evidencia de que en realidad hemos comprendido lo que significa el amor de Dios. Porque en realidad comprendemos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Él lo dio todo. Él se entregó a una muerte muy cruel por amor, por compasión. Y la muerte de Jesús en la cruz nos salva de nuestros pecados, pero es también un ejemplo de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida. De cómo nosotros podemos entregarnos por los demás, negarnos un poco a nosotros mismos por amor, por las otras personas. Jesús lo dice también en el Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Hay un versículo muy, muy importante, este está en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 17, Primera de Juan. Aquí dice el apóstol Juan: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Es un versículo que no necesita comentarios. Hermanos, la generosidad es también un acto de dependencia de Dios. Muchas veces es una prueba de fe también. Cuando hay ocasiones en las que tengo que dejar a un lado a veces deseos míos, necesidades mías, para poder ayudar un poco a alguien más, es también una prueba de fe, una prueba de nuestra confianza en Dios. Es decirle a Dios: me voy a preocupar un poco por las demás personas, aún despreocupándome tal vez un poco de mí, porque estoy totalmente seguro que Dios se preocupa de mis necesidades. No importa la situación que estemos pasando, siempre podemos hacer algo por los demás. Mostrar la compasión, mostrar la misericordia de Dios es también una prueba de fe. Son dos cosas aquí que Isaías nos muestra como las condiciones para que el ayuno sea agradable al Señor. Hemos visto que tiene que ser buscar a Dios con un corazón sincero, con un corazón limpio. Y lo segundo tiene que ver con vivir una vida de justicia y de misericordia con nuestro trato con nuestros semejantes. Ahora también en este capítulo de Isaías se nos menciona algunas bendiciones que podemos experimentar al practicar este ayuno como a Dios le agrada. Y lo primero que nos muestra aquí Isaías es que podemos reflejar la luz de Cristo. En el versículo 8 dice: si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. En el versículo 10 dice: si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar las necesidades del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. Isaías nos dice, y Dios nos dice aquí, que por medio de estas acciones nosotros haremos brillar la luz de Dios. Por medio de estos actos haremos brillar la luz de Cristo. Y Jesús decía algo parecido, igual en el Sermón del Monte, cuando Jesús les dice a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Después les dice: hagan brillar su luz delante de los hombres para que ellos al ver sus buenas obras alaben a su Padre que está en el cielo. Para Jesús hacer brillar la luz de Jesús tenía que ver con nuestras obras,
con nuestras acciones. Eso es algo que experimentaremos al vivir nuestra vida como a Jesús le agrada. La mejor manera de dar a conocer a Jesús a las demás personas es cuando acompañamos nuestras palabras, cuando acompañamos nuestra predicación con un testimonio de vida, con acciones de compasión, de misericordia. Jesús decía, en esto conocerá la gente que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Esto se puede ilustrar de la siguiente manera. Si yo veo a una persona que se está muriendo de hambre, y yo llego donde esta persona y le digo, Jesús te ama, ¿será que esa persona lo va a creer? Tal vez sí, pero tal vez no. Tal vez en ese momento estas palabras suenen vacías. Pero si yo llego donde esta persona y sacio su necesidad, si le comparto un plato de comida y después de eso le digo Jesús te ama, esa persona lo va a creer. Y lo va a creer, ¿por qué? Porque lo va a ver. Va a ver el amor de Dios reflejado en un plato de comida. Esa es la mejor manera de compartir el amor de Dios. Esa es la manera de hacer brillar la luz de Jesús. Y es lo que hacía Jesús. Compartía la palabra, predicaba, pero tenía compasión por las necesidades de las demás personas. Otra de las cosas que vamos a experimentar al practicar un ayuno como a Dios le agrada es que los oídos de Dios estarán prestos a escuchar nuestras oraciones. Dios escuchará nuestras oraciones. En el versículo 9 dice, llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, que como dije, no quiero decir perfecto, pero un corazón que reconoce su pecado y que está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, tendremos completa seguridad que Dios escucha nuestras oraciones. Aunque a veces no veamos la respuesta como nosotros queremos ver la respuesta, pero estaremos confiados en que la voluntad de Dios es perfecta y que Él siempre obrará para el bien de quienes lo aman, dice Romanos 8:28. Tal vez las cosas no sean como nosotros queremos que sean, pero Dios es soberano y Él actuará, y la voluntad de Dios es perfecta. Y esta es la promesa que nos da Dios aquí en Isaías. Si vivimos una vida buscando a Dios de corazón, una vida de justicia y de misericordia para con nuestros semejantes, Él estará dispuesto a escuchar siempre nuestras oraciones. Una tercera cosa también que nos comenta aquí Isaías es que si vivimos la vida buscando a Dios de esta manera, vamos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. En el versículo 11 dice, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas, fortalecerá tus huesos, serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Si practicamos este ayuno de esta forma que hemos visto, en que a Dios le agrada, buscando a Dios de corazón, con justicia, con misericordia, vamos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida. El poder de Dios para permanecer firmes en medio de las circunstancias. Por eso es muy importante dedicar estos tiempos especiales de oración, de buscar a Dios con un corazón sincero, de apartarnos de todo aquello que puede distraer nuestra mente, para que podamos concentrarnos solamente en buscar a Dios. Ahí vamos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Ahí vamos a experimentar el poder de Dios. En el versículo 14 dice, entonces hallarás tu gozo en el Señor, sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Incluso Dios nos promete que nos deleitaremos en la presencia del Señor, es decir, no será un tiempo
malos, será un tiempo bueno, un tiempo de gozo, un tiempo en el que aprenderá nuestro corazón a deleitarse buscando a Dios en la oración. No hay nada mejor que deleitarse en la presencia de Dios. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que dedicamos un tiempo especial solamente para dedicarlo a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, bueno, en este día voy a dejar todo? Este día no voy a trabajar, no voy a hacer nada más, voy a buscar a Dios, voy a leer la Biblia, voy a orar. Necesito experimentar el poder de Dios en mi vida. En la iglesia nosotros siempre estamos ofreciendo oportunidades así. Los hombres tienen sus retiros cada año, las mujeres igual, los jóvenes estamos viendo hoy, ofrecemos campamentos. Ofrecemos estos tiempos, estas oportunidades en las que vamos a dejar todo a un lado para poder concentrarnos solamente en Dios, en buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo no sé si de pronto hay aquí alguien que tal vez viene por primera vez o de pronto no ha tomado nunca esta decisión de seguir a Jesús. Y tal vez dice, yo quiero experimentar también estas bendiciones. Quiero que Dios escuche mis oraciones. Quiero experimentar el poder de Dios en mi vida para enfrentar las dificultades. Yo también quiero vivir una vida de amor, de misericordia. Hoy es el momento también para pedirle que Jesús sea el Señor de nuestra vida, para entregarle nuestra vida a Jesús, para pedirle que Él limpie nuestros pecados, para que Él limpie nuestro corazón, porque solo de esa manera podemos tener un tiempo especial con Dios, con un corazón limpio. Y solamente con el poder de Dios en nuestra vida podremos vivir la justicia y la misericordia que a Dios le agrada. Es Dios actuando a través de nosotros. Quiero concluir el mensaje en esta mañana y solamente quiero mencionar el primer versículo de este capítulo de Isaías, donde Dios le dice a Isaías, grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, le dice Dios a Isaías. Yo pienso que Dios le pide a Isaías que hable de esa manera, que grite, que levante su voz como trompeta, porque Dios sabía que es un mensaje urgente, un mensaje necesario para el pueblo de Israel en aquel tiempo en el que el pueblo estaba desviado, estaban dedicados más a los actos religiosos que en realidad a vivir la vida que a Dios le agrada. Entonces Dios le dice a Isaías, grita, alza tu voz como trompeta. Yo pienso que hoy también es urgente este mensaje. Yo pienso que hablar del amor y la misericordia en nuestro tiempo también es urgente. Porque también podemos caer en el mismo error de convertirnos en religiosos, venir a la iglesia, cantar, levantar nuestras manos, pero descuidar lo que para Dios siempre fue lo más importante, la justicia, la misericordia, el amor de Dios. Es un mensaje urgente. Dice el apóstol Santiago en Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Solo quiero leer una frase final que resume todo lo que hemos hablado. El correcto ayuno y la verdadera religión que Dios demanda de nosotros no se basan en afligir nuestro cuerpo ni en actitudes externas, sino que se basan en una vida de justicia y misericordia para con nuestros semejantes. Al hacer esto, haremos brillar la luz de Cristo. Los oídos de Dios estarán prestos para escuchar nuestras oraciones y nos gozaremos en la presencia
del Señor.